Los caminos a siete veredas de Suárez en Cauca presentan obstáculos en más de 100 puntos por deslizamientos de toneladas de tierra. Los más arriesgados que intentan pasar en los vehículos quedan atrapados en el lodo. Intentar llegar a la cabecera municipal es una odisea para los campesinos de la región, porque algunos tramos de la vía desaparecieron y es muy difícil seguir el trayecto. Son 400 familias que están damnificadas, tenemos más de 70 viviendas destruidas, tenemos más de 7 puentes que la avalancha se llevó. Otros habitantes más arriesgados intentan escalar los derrumbes. El invierno ya dejó cientos de hectáreas de cultivos arrasadas y las autoridades suspendieron las clases. El mal clima en la zona dificulta las labores de remoción de escombros. Los organismos de socorro trabajan en la recolección de ayudas para los afectados.